Bienvenidos, esto es A Opinión de Todos los Días y hoy tenemos para usted que hará el municipio de Aguascalientes consulta ciudadana. Hoy entra en vigor la norma oficial mexicana 35 para evitar el estrés en los trabajadores y feliz Día del Médico. ¡Comenzamos! Este 23 de octubre inició la consulta ciudadana para la conformación del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, en la que el Instituto Municipal de Planeación recabará las opiniones y propuestas de la ciudadanía sobre los servicios y programas que brinda el ayuntamiento. En rueda de prensa, la alcaldesa Teresa Jiménez informó que para su administración lo más importante es estar cercana a la gente y conocer el sentir de cada uno de los habitantes de la capital, por lo que dijo que todas las expresiones que se reciban en esta consulta serán tomadas en cuenta en las decisiones de esta nueva administración. Guillermo de la Torre Cifuentes, director del IMPLAN, informó que habrá 6 diferentes mecanismos que facilitarán la participación de todos los ciudadanos. A través del portal de internet www.ags.gob.mx, dando clic en el apartado Consulta Ciudadana, enviando las propuestas al correo electrónico pdm2019-2021@ags.gob.mx, en la aplicación Hagamos Equipo, en el módulo Consulta Ciudadana, en el WhatsApp del municipio 449-273-4040, a través de la línea telefónica 072, en los buzones instalados en las 23 dependencias del municipio. Además, se realizarán reuniones con representantes de los diversos sectores de la sociedad, instituciones, colegios, asociaciones civiles y otros grupos organizados, con el fin de escuchar sus propuestas y fortalecer con ello los 5 planes estratégicos que la alcaldesa Teresa Jiménez, presentó al inicio de esta nueva administración. Entorno más seguro, agua para todos, servicios públicos eficaces y sostenibles, gobierno digital cercano y eficiente, obra pública incluyente. La consulta permanecerá abierta hasta el 15 de noviembre y posteriormente el IMPLAN se encargará de analizar las propuestas e incluirlas en el Plan de Desarrollo Municipal, que será presentado a inicios del próximo año. Buena iniciativa, es tiempo de participar, pero también de darle seguimiento a las propuestas ciudadanas. Honor a quien honor merece, y bien por la administración municipal, bien por la alcaldesa. Los trabajadores de la CROM se reportan listos para coadyuvar con los empresarios para trabajar en el cumplimiento de la norma oficial mexicana 035, que hoy entra en vigor, afirmó su dirigente estatal Jesús Enrique Ramírez Pérez. De acuerdo al decreto que creó esta nueva norma oficial mexicana, hoy 23 de octubre entra en vigor y las empresas deberán comenzar a cumplir con una serie de disposiciones orientadas a la identificación, análisis y prevención de factores que puedan provocar trastornos de ansiedad, desórdenes del sueño, estrés y dificultades de adaptación, entre otros inconvenientes derivados de las funciones laborales entre los trabajadores. La CROM ha enarbolado siempre el nuevo sindicalismo, que entre otras de sus características está la de colaborar de la mano de los empresarios para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, sin atentar contra las propias empresas, que son las que al final del día las que generan oportunidades de trabajo. En ese sentido, Jesús Enrique Ramírez Pérez destacó que la CROM, sus sindicatos y sus afiliados están listos para emprender los cambios que sean necesarios con tal de cumplir las disposiciones de esta norma, apoyando a los empresarios para que juntos se logren crear mejores condiciones de trabajo. Destacó que actualmente el estrés laboral es uno de los padecimientos más comunes que afecta a la sociedad laboral de diversas naciones. En nuestro país
Esta condición se encuentra cada vez más en aumento, ya que según la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el primer lugar en estrés laboral, por encima de países como China y Estados Unidos. Tan solo de los países miembros de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, México es donde más horas trabaja una persona al año, con un promedio de 2,257 por arriba de la media internacional de 1,759, lo que ha causado que el 43% de los mexicanos padezca estrés laboral. La norma oficial mexicana 035 que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social aplicará a partir de hoy, repetimos, y que forma parte de las estrategias para reducir los altos índices de estrés que existen en la República Mexicana, es un aliciente para que la fuerza laboral pueda tener una mejor calidad de vida. Los beneficios que se esperan son muchos y que, además de incidir directamente en la salud y calidad de vida de los trabajadores, quienes a su vez despojados de estrés y de padecimientos emocionales producidos en los centros de trabajo, sin duda alguna que habrá mejorar la productividad y en la calidad de trabajo. Así lo señaló el líder de la CROM Aguascalientes. Y desde nuestra óptica, no nos queda otra más que decir, vaya, una central de trabajadores que sí está haciendo su trabajo de defender los derechos de los trabajadores. No están pensando en hacerse partido político, tampoco de saturar nuestros bonitos postes, si quieren verlo como bonitos, pero el chiste es que con esas horribles fotocopias que están pegando otras centrales obreras y demás, la CROM pone el ejemplo y al fin alguien está haciendo algo por los trabajadores. Estas acciones, bien por el líder, bien por Jesús, y queda, por supuesto, a su opinión. Tu conocido en Estados Unidos lleva varios años residiendo legalmente allá, pero teme perder lo que ha construido. ¿Quiere viajar libremente a México, pero teme perder su residencia? ¿Desea obtener la ciudadanía estadounidense, pero piensa que es complicado? En Estados Unidos hay más de 3 millones de mexicanos que residen legalmente y que califican para adquirir la ciudadanía estadounidense y así obtener la doble nacionalidad. Dile a tu conocido en Estados Unidos que es sencillo. Haz que se entere. CNDH. Recuerda, tú eres el principal responsable de proteger tus datos personales. Cuida tu credencial de lector y la información que te piden en la calle, por teléfono o en internet. Si crees que alguien hace mal uso de esta información, en el ITEA podemos ayudarte. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Al conmemorar el Día del Médico, que se celebra cada año el 23 de octubre, el secretario de Salud, Miguel Ángel Pisa Jiménez, destacó el trabajo de los 1,345 doctores que trabajan en el ISEA, al servicio de las familias aguascalentenses. Destacó que la labor que cada uno de ellos hace dentro de los 7 hospitales y las 88 unidades de salud ha permitido mejorar la calidad de vida de la población del estado. Dijo que actualmente se cuenta con una plantilla de 773 médicos generales, algunos ya realizando su pasantía o su residencia, así como 572 profesionales de la salud con cédula de especialidad. Pisa Jiménez reconoció que los médicos son una pieza fundamental en la institución, sobre todo por la entrega que demuestra el ejercicio de su labor. Lo que están haciendo nuestros doctores en Aguascalientes queda a nuestra opinión. Una nota bonita, y es porque un total de 18 boxeadores de Aguascalientes fueron reconocidos por su extraordinaria participación en el evento Puños de Libertad, el cual se celebró en la ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Los pugilistas fueron galardonados en el marco del arranque del programa Familias Fuertes del sistema DIF estatal, luego de que los atletas dejaron en alto el nombre de la entidad en los escenarios mexicanos. El CECITEA, Mirador de las Culturas, fue sede de una exhibición de boxeo, donde el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes mostró el aporte para el fomento deportivo y el fortalecimiento del tejido social en colonias de zonas marginadas,
por lo que fueron entregados cinturones, medallas y reconocimientos a los deportistas que en días pasados compitieron a nivel nacional. Lo que están haciendo nuestros deportistas, en serio, es una labor titánica, heroica, con los recursos que tienen y a medida de sus posibilidades, siempre nos traen sueños, nos dan esperanzas de gloria y, por supuesto, ¡viva los deportistas! ¡Viva Aguascalientes! Y para cerrar con una nota relajada y muy bonita, el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, en la Semana Nacional de Transparencia, organizó el evento denominado Transparencia desde lo local, en el cual se tocaron tópicos como la importancia de la colaboración conjunta de los órganos del país encaminados a la procuración de la transparencia, el sistema estatal anticorrupción y el Poder Judicial, entre otros. Asimismo, se presentó el proyecto del cuadernillo denominado el ABC de la rendición de cuentas. En su mensaje de bienvenida, el comisionado presidente del ITEA, Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba, hizo énfasis en concretar elementos de trabajo de suma importancia, como la calidad de la transparencia. Esto de la mano del Sistema Estatal Anticorrupción para definir una estrategia que fomente la rendición de cuentas y como consecuencia combata la corrupción. Hay instituciones de las que podemos sentirnos orgullosos y una de ellas, sin duda alguna, es, con toda sinceridad lo decimos, es el ITEA. Está cumpliendo no solamente con todas las normas que solicita el Sistema Estatal Anticorrupción, está en serio mostrando ejemplo incluso con las nuevas herramientas de la tecnología de la información, que por cierto están por estrenar una app en la que el ciudadano podrá accesar desde su celular a seguir consultando, bien por esta administración, bien por los comisionados que están encabezando este proyecto, y nuevamente lo decimos, ¿por qué no? Bien por Aguascalientes. Sigue estos consejos para prevenir incidentes de quemaduras en casa. Mantente alerta cerca de fuentes de calor y vigila constantemente objetos de alto riesgo. Ten mucha precaución con líquidos calientes y químicos peligrosos. Dale mantenimiento a conexiones eléctricas y, sobre todo, cuidemos a los más vulnerables. La prevención es lo más importante. Esto fue todo por hoy. Como siempre, queremos agradecer su valioso tiempo que nos acompaña en la interacción de esta serie de información que presentamos a usted, siempre con la intención de opinar sobre lo que está sucediendo en nuestro querido Aguascalientes. Ya lo vimos, el 23 es un día bastante intenso para la agenda pública de este bonito estado y, por supuesto, de la capital. Participen en la consulta, de verdad es un ejercicio ciudadano, es la segunda vez que se lleva a cabo, vale la pena. No solamente hemos sido críticos ante esta administración, también estamos reconociendo que cuando se hace un gran proyecto que involucra a la ciudadanía y que nos permite a opinar, insisto, sin frivolidades, de manera más cordial, más honesta, más empática con nosotros los ciudadanos, y principalmente con nosotros los medios libres, pues los medios que no tenemos el gran infraestructura para poder llevar a cabo nuestras labores, pues sin duda alguna es algo que tenemos que aplaudir. Y también festejamos que no todas las organizaciones sindicales están puestas a sus propios intereses, también hay unas que están trabajando por los trabajadores. Tenemos que cambiarnos de alguna manera el chip y tener esa apertura en la que podemos en serio comprender que tenemos que defender nuestros derechos laborales. Bien por todos el día de hoy y, como siempre, mañana tenemos una cita, pero antes de irnos, agradecer como siempre al finísimo staff que tenemos, a Jesús Alonso, director de producción de este proyecto informativo A Opinión, a Richard Damash, autor de la música, o las entradas, o los jingles, todo ese bonito sonido que está sonando es de su autoría, Tequila Radio,
que es un gran proyecto que estamos nosotros, por supuesto, por tener como residentes en esta casa a Opinión y mucho más. Vienen nuevos rostros, así que mañana tenemos una cita. We'll be right back.